y la radio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con una llamada de emergencia para todos los residentes estadounidenses. El país está en estado de revolución. Repito, es inminente una revolución a gran escala. El gobierno de los Estados Unidos urge a todos los extranjeros que abandonen el país por cualquier medio lo antes posible. Los hechos han sobrepasado el control del gobierno local y los Estados Unidos ya no pueden garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Oye, Bren, te llamaré luego. De veras, sí. Sí, adiós. ¡Sara! ¡Ya voy! Vamos, date prisa, Sara. ¿Aún no estás lista? Sí, ya acabo. Sara, creí que te había dicho que te cambiaras de ropa. Stanley, ¿has encontrado ropa más adecuada para Sara? Sí, señor Howard. Venga, señorita Sara. ¡Vamos, rápido! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, tráelo todo aquí! No, 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 no es necesario. Vamos, Sara, hemos de salir sí. de aquí. Ya. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Venga, nena! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Rápido! ¡Que vienen rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que marcharse de aquí! ¡Venga, venga, cogerlo todo! ¡Tú, sígueme! ¿Lo llevas todo? Es todo lo que tengo. Lo siento, Sonia. Nunca la olvidaré, señorita Sara. Lo prometo. ¡Venga! ¡Venga, no durmáis! ¡Sígueme a mí! ¡Vamos, adelante! ¡Rápido! Sara, agáchate. Te he dicho que te agaches. Venga, puede serle útil. Margaret, ¿estás bien? Estoy bien. Sara. Pase lo que pase, quédate agachada y debajo de la manta y por el amor de Dios, no te muevas. Agáchate, Margaret. ¡Le quiero vivo! Tus modales. ¡Llévatela! La haremos hablar. Yo cuidaré de ti. Acuéstate ahí.
He dicho que te acuestes ahí. Es toda tuya. Dale agua. Y déjanos solas. Ya basta. La banda. ¡Levanta! ¿No sabías que el miedo se huele? Tu única esperanza soy yo. Un año después. ¡Cariño! ¿Qué haces esta noche? ¿Qué me ofreces? Luego, luego. Ahora come. Tienes que mantener las fuerzas. Sí, este aire fresco y el trabajo duro son estupendos para el apetito. Doctor, justo a tiempo para comer. No, gracias. Quizá más tarde. Me gustaría hablar contigo, si es posible. Claro. En privado. Perdona, Lee.
De acuerdo. Bien. ¿Cuál es el secreto? Ningún secreto, Rick. Rumores, muchos rumores. ¿Sobre qué? Sánchez. Gracias por el aviso, doctor, pero... No he venido solo para avisarte, Rick. Hay algo que debo preguntarte. Según los rumores, Sánchez va a atacar la ciudad otra vez, probablemente mañana, cuando lleguen los camiones de las provisiones. Es lo que ocurrió el año pasado y la gente está muy preocupada. No me extraña. ¿Pero qué pinto yo? Bueno, creen que quizá esta vez la ciudad tenga la posibilidad de defenderse. Puesto que tú estabas en el ejército, podrías enseñarles a usar armas. Quizá podríamos luchar contra, doctor, Sánchez. Todos los hombres de la ciudad están dispuestos a intentarlo. No puedo hacerlo. Vine aquí para alejarme de la lucha. He hecho mi parte. Ya no soy un soldado, soy un arrocero y soy feliz con ello. No voy a cambiarlo. Entonces no tenemos nada que hacer. Les entregaremos directamente las provisiones, ¿no? No hay tiempo para un entrenamiento. Habrá una matanza si os intentáis enfrentar a Sánchez mañana. Además, tú mismo has dicho que es un rumor. Puede que no vuelva nunca. Bueno, les dije que lo intentaría. Hijo, ya sabes dónde encontrarme si cambias de idea. ¿Rick? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos de ello? Nunca había sido tan feliz como contigo. Vinimos aquí para iniciar una nueva vida, pero... quizá esperaba demasiado, quizá no se pueda escapar nunca. El doctor quiere que entrene a los hombres de la ciudad para luchar contra Sánchez. Le he dicho que no. Porque va contra... todo lo que he intentado hacer estos últimos años. Quizá me haya equivocado. Pero ¿dónde va a encontrar ayuda si no? Yo me enamoré de un soldado. Pero era un hombre de paz. Y aún estoy enamorada de aquel hombre. Algunas veces, decidir no luchar puede exigir tanto valor como coger un arma. Espero que tenga razón. Sara. Ya no eres la hija del embajador. Eres casi uno de nosotros. No me dejaste lección, ¿no crees? Algún día me darás las gracias. Puede que incluso más. Vámonos. La ciudad nos está esperando. Atacaremos rápidamente, como una manada de lobos. Preparaos. Ella vendrá conmigo. A la zorra le conviene estar cerca de su macho. En la batalla puede pasar de todo.
Puede pasar de todo. Ann Lee. Deberías esperar a que acabe de arreglar esto. Así podríamos ir juntos a la ciudad. Ya sabes lo que pasa. Si no estás allí cuando llegan los camiones, puede llevarte todo el día. Sí. De acuerdo. Iré a recogerte luego. De acuerdo. Adiós. Adiós. Si hay algún problema, sal de allí lo más rápido que puedas. ¿De acuerdo? No te preocupes. Hasta luego. Maldita. Ali. ¿Dónde está la chica? Y yo qué sé. Buscadla. Ahora veréis. Thank you.
¡Moveo! ¡Rápido! ¡Moveo, chicos! No he visto ni rastro de la chica. Señora, ¿ha visto a mi hijo? No, no. ¡Al otro coche! Sánchez, es hora de irse. Por esto. Prometo que lo pagarán. ¡Mirad! Mi hijo. Es una de ellos. Sí. Es una de ellos. Sí. ¿Qué hace aquí? ¡Cogedla! Yo la había visto antes. Hay que matarla. Sí. Sí. Igual que mataron a mi hijo. Dios mío, va a disparar. ¡Atrás! ¡No! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Señorita Sara! ¡Señorita Sara! ¡Soy yo! ¡San Lee! ¿Cómo está? Bueno, ahora está dormida. Ha perdido muchísima sangre. Se pondrá bien en unos días. ¿Qué te parece? Es difícil. San Lee parece estar convencida. La marca que tiene es de Sánchez. Parece que quieras que sea una de los malos. Sí, puede que sí. Si ella vive, ¿dónde está la justicia? Sara es una buena chica. Pues va con gente muy extraña. ¡Váyase! ¡Fuera, fuera, fuera! Angélica te hará feliz. Déjame.
Maldita sea, no puedes culparles. Casi todos han perdido a alguien en esto. Pensé que querían mi ayuda. Sí, pero cuando ellos la querían, tú no estabas dispuesto. Tú lo sabes, doctor, hubiera sido un suicidio. ¿Y no lo es ir en busca de Sánchez tú solo? No tengo elección. Puede que la tengas. Podrías llevarme contigo. ¿Y un cuerno? Podría ayudar. Apuesto que sí. La cuestión es a quién. Sé a dónde se dirigía Sánchez. Y la putita de Sánchez me conducirá hasta él. Seguro. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Comprendo que no confíes en mí. Pero nunca le encontrarás sin mi ayuda. Y además, me necesitas. Yo también tengo una cuenta que saldar. Parece que tienes compañía. A 2 kilómetros de aquí hay un desvío. El viejo club deportivo a veces lo usa. ¿Para qué? ¿Para asesinar, violar, torturar? Sí. Para todo eso. Yo no le subestimaría, no es un criminal corriente. Es listo. Pero no lo suficiente para engañarte a ti. Un gran titular. La hija del embajador se une a una banda rebelde. Se venderían muchos periódicos. Oye, ¿quieres dejarme en paz? No me importa lo que pienses de mí, pero si no dejas de comportarte de esa forma, acabarás por estropearlo todo. ¿He hablado suficientemente claro? Claro como el agua. Deja que te diga yo una cosa. Puede que tu historia sea cierta, o puede que solo me estés utilizando para volver con Sánchez. Aún no lo sé, pero hasta que lo sepa, te ataré con una cuerda corta. Da solo un paso de más y te ahorcarás con ella. ¿Está claro? Bueno, al menos ahora sabemos qué piensa cada uno. No hay nadie. ¿Por qué razón no te escapaste? Tú no conoces a Sánchez. Cuéntame. Le estoy agradecida por una cosa. Me enseñó a sobrevivir. También te enseñó a matar. Sí, me enseñó a matar. Me enseñó muchas cosas. Tú le admiras, ¿verdad? Sí, puede que sí. ¿Y puedes justificar? No tengo por qué. Solo he sobrevivido por una razón. Para vengar la muerte de mis padres. Creo que podrás hacerlo antes de lo que pensabas. Los coches de Sánchez. Cerca de aquí hay un puente por la carretera. Quizá podamos pasar al otro lado. Pues vamos. ¡Prisa con eso! ¡Venga, nena!
¡Cuidado! ¡Mierda! Vamos. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Sé cómo podemos coger a Sánchez. Sí, podemos llamar a la policía para que le arresten, ¿eh? Mi padre estaba tramitando un envío de armas cuando se produjo el golpe. Y casualmente tú sabes dónde está. Si lo encontramos, podremos coger a Sánchez. Sí, lo encontramos.
Dijo algo de una operación Nova. No sé, debe estar escondido en alguna parte de la ciudad. Un momento, ¿has dicho Nova? Nova es un carguero del puerto de Mar Azul. Este es el plan. No me gusta que vaya sola. Alguien tiene que hablar con la gente. Me escucharán. ¿Qué te hace pensar que esas armas estén aún allí? Mi padre era el único que sabía lo del envío de armas. Se estaba ocupando de ello cuando empezó la revolución. Deben haber limpiado ya todos los barcos de ese puerto. No van a cogerlo si no saben que está allí. Ese envío era secreto. Era ilegal. Lo enviaron para apoyar a un gobierno que se tambaleaba. ¿Y seguro que lo encontrarás? Lo haré. Quiero que vayas a la ciudad y empieces el reclutamiento. La próxima vez que ataque Sánchez, estaremos en igualdad. No te preocupes. Convenceré al monje para que me acompañen algunos novicios. Estos tiempos son difíciles para todos en nuestra tierra. En vuestros corazones solo veo venganza por lo que habéis sufrido y me entristece. Agradecemos sus sentimientos y... Lo que habéis pedido se os concederá. No por las razones que habéis expuesto, sino con la esperanza de que vuestras acciones traigan la paz. Me gustaría llevármelos a todos. Puede elegir 5. ¿Seguro que te dará tiempo? Estaré allí, con las armas, en 3 semanas como mucho. Oye, Sara, esto no va a ser fácil. Estaré allí. Tú encárgate de que haya un camión esperando y de que los de la ciudad estén listos. Suerte. Sí, tú también. Está bien. Sánchez. He visto a la chica con los monjes por el río.
ejecutado. Debe ser un aviso. Una especie de señal disuasoria. Basta. Habéis violado la ley. ¿Qué ley? La nuestra, la ley de Corlón. Sabéis que podría mataros así, pero no es así como lo hacemos aquí. Os haremos un juicio justo. Lo siento. No pudimos vencerles. Hicimos todo lo que pudimos. No puedo pedir más. Eres una mujer valiente. Luchas como un hombre. Tuve un maestro duro. Tus chicos tampoco parecen fáciles de vencer. Pero somos lo bastante duros para vencer a Sánchez. Un momento. Iremos por pasos. Primero tenemos que salir de este lío. ¿Qué crees que harán con nosotros? Ya es casi de día. Pronto lo descubriremos. Habéis sido encontrados culpables de transgredir mi ley. La ley de Corlón, la ley del delito. ¿Tenéis algo que decir antes de que pronuncie la sentencia? No nos interesa ni tú ni tu ley. No importa. Habéis violado la ley de Corlón. Sois condenados a muerte, pero seremos justos. Se cumplirá la sentencia en combate individual. Si uno de vosotros sobrevive, los demás se irán libres. ¡Diddle, diddle! ¡Diddle, diddle! ¡Dejad sitio! ¡Dejad sitio! Yo os metí en esto. ¡Luchad! ¡Luchad! No mataré por ti. Matar o morir. Esa es la ley. Esa es tu ley. La mía es diferente. ¿Cómo? Su vida por la nuestra. Esa es mi justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Hablaremos! El barco que buscamos debió amarrar aquí hace un año. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Que cada uno coja solo las armas que necesite. ¿Te parece justo? En este barco no hay nada. Lo hemos registrado docenas de veces. Bueno, nada.
aparte de un esqueleto. Aquí están. Nada, ya te lo dije. ¡Las han encontrado! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! Aldo, esto no funcionará. ¿A dónde voy yo? Va ella. Además, sabe manejar esto. De acuerdo. Vamos. ¿Sabes lo que estás haciendo? Claro que sé lo que estoy haciendo. Mi padre era marinero, chico. ¿Del ejército? Mercante. ¿Cómo va, Félix? Listo, cuando quieras, creo. Bien, vamos. No te alejes de la costa hasta que lleguemos al río. Estar en alguna parte. Justo por aquí. Entiendo. Si no se equivoca, llegaremos allí mañana por la tarde. ¿Está todo listo? Todo está a punto. ¡Venga, muévete! Este debe saber algo. La chica, ¿dónde está? Sabemos que estaba aquí. Se ha ido. ¿Dónde? A la ciudad, a buscar armas. ¿Armas? ¿Para qué necesita armas? No lo sé, se lo juro. Pero seguro que nuestro monje sí lo sabe, ¿verdad, monje? Sí, Sánchez. Lo sé tan bien como tú. Mi gente está harta de ti y de los tuyos. Gracias a la chica, la próxima vez lucharán en igualdad de condiciones. En el supuesto
de que haya una próxima vez. Matadles. ¿Qué te parece, doctor? Va tomando forma, ¿eh? Sí. ¿Has sabido algo de Sara? Nada. Entonces creo que la cuestión es quién llegará antes, Sara o Sánchez. Se han localizado 5 millas río abajo. Díselo a Sánchez. ¡Levantad las barricadas! ¡Suerte! Hemos de levantar una pared hasta la altura de la rodilla. ¿Por qué no buscas a alguien que te ayude? Retirad esas tablas y... ¿Cómo va, doctor? Hola, Rick. Bastante bien, creo. Las últimas barricadas acabarán hoy. ¿Nada aún? No, he enviado un camión río abajo para buscarles, pero aún no se sabe nada. Consígueme un vehículo, doctor. Iré yo mismo. Maldita sea, Rick. Es una locura. Esta gente no puede perder. Sin armas, tampoco puedo ayudarles. Solo el que estés aquí ya es mucho para la mayoría. Además, si es verdad lo que me has dicho de Sara, llégala. Oye, doctor, Sánchez ya se habrá enterado de lo de las armas. Puedes apostar la vida que vendrá a buscarlas. No podemos perder más tiempo. Oh, vamos, Rick, ya lo sabemos, pero al menos espera hasta mañana. No quiero hablar más de ello, doctor. Voy a ir. ¡Mirad! ¡Las armas! ¡Sí, es un camión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos
¿Por qué has tardado tanto? La chica Sánchez. Déjame a la chica. Yo la haré sufrir. Lentamente. Dolorosamente. Déjamela a mí. Mañana, Sánchez. Mañana. En esa ciudad no hay más que paletos y labradores. Quiero a la chica y la quiero viva. No disparéis hasta que yo lo diga. Ahora. ¡Fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¿Crees que volverán? Volveré. ¿Cómo estás tan seguro? Viví con él, ¿recuerdas? Sí. ¿Cómo iba a olvidarlo? ¿Eres tú o la ciudad lo que quiere? ¿Sabes una cosa? Mañana volverá. ¿Por qué no se lo preguntas? ¡Lo logramos!
Estos dos accesos están minados. No hay otra forma de entrar. La chica lo ha preparado bien. La chica. Sí, la chica. Sara. La enseñé bien. Tiene que haber otra forma. La chica. Está obsesionado con ella. ¿Por qué no entra en razón? Sánchez nunca pierde la razón. Es una locura. Están mejor armados y esta vez están preparados. Es un suicidio. Cálmate, Riven. Sánchez nunca nos ha fallado. No me gusta. La decisión es vuestra. ¿Por qué nos deja, Riven? No es la ciudad ni son las armas, ¿verdad, Sánchez? Es la chica. La chica volverá. Este es su sitio. Atacar la ciudad me parece una locura. Yo digo que debemos esperar. ¿Qué dices tú, Sánchez? Yo digo adiós. ¿Están listas las bombas de humo? Sí. Bien, vámonos. Di que toquen la campana. Los quiero a todos preparados. Ya están listos. Bien. Oye, Sara, respecto a Sánchez. Ahórratelo. Aldo. En cuanto veas algo, dímelo. De acuerdo. Vamos. El hecho de tener que esperar, si supiéramos a la hora segura en que atacan, ya estarían en la manada. Pero usted está esperando. El caso es que puede ser de un momento a otro. ¡Ya están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Se están acercando. Se propone. Intentan cubrirse tras el humo. ¡Quitad el camión de en medio! ¡Moveos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, presa! ¡Venga, sí! ¡Fuego!
Despacio. Veamos. Despacio. Despacio. ¿Qué hace este rebelde aquí? Aquí nos ocupamos de todos. Tienes toda la razón. ¡Suelta eso! Piensa en lo que haces. Alto.
No me matarás. Más vale que lo creas. ¿Y por qué no lo haces? ¡Adelante! ¡Dispara! Mírame a los ojos, Sara. ¿Puedes? ¿Puedes hacerlo? Tú me necesitas. ¿Me entiendes? En realidad, tú y yo somos iguales. Pero no quieres reconocerlo. Es verdad, Sánchez. Me enseñaste bien. Dispara. Andar. Never be. You're dead.
Make you wild.